Hola a totes i a tots, sóc Juan Pablo, el portaveu del grup municipal socialista i m'encanta poder adreçar-me una vegada més a tots vosaltres. Acabem l'any, el 2016 se'n va, però deixa molts fruits a la nostra ciutat. Estem molt satisfets des de l'equip de govern de la quantitat d'actuacions i millores que hem introduït a la nostra ciutat en els últims 12 mesos. Unes millores que venen marcades per dos conceptes que han marcat la nostra acció: el sentit, fer les coses amb un sentit i sobretot amb sensibilitat, perquè entre tots hem de construir un Sant Andreu de la Barca encara més empàtic, més directe, que pensi més en la necessitat de la gent. En este año 2016 hemos hecho muchas cosas para todos vosotros. Ha sido el año del mayor esfuerzo social de los últimos tiempos, destinando más dinero para actividades de protección. Hemos iniciado muchos proyectos que tienen que ver con ayudar a las familias, a las personas más necesitadas. Un buen ejemplo es el Banco de Alimentos, la Botiga Solidaria, el incremento de las becas de transporte, de comedor, el inicio de una nueva línea de subvención de transporte a jóvenes universitarios que estudian fuera de Sant Andreu de la Barca, que podrán iniciarse las inscripciones ya dentro de muy poco, la solicitud de estas ayudas. También será un año 2016 que recordaremos también por aspectos importantes de lucha contra el paro. Podremos decir que este 2016 lo acabaremos con 100 personas que han participado en los diversos planes de ocupación que hemos desarrollado durante este año. A eso hay que añadir todas las actividades de formación. A nivel práctico, de cosas que se ven en la calle, pues será el año de la remodelación de la piscina de Can Salvi, por ejemplo, o también el año en el que empezó a gestarse el nuevo skate park, que será una realidad dentro de unas cuantas semanas. También será el año, por ejemplo, de la nueva rotonda que mejora la circulación y nos conecta con el barrio del Palau, aparte de haber podido recuperar ese elemento tan simbólico como es el mulí de la Casa Pedemonte. Este año 2016 también será un año en el que un edificio que estaba a oscuras, el de los pisos de protección oficial del Passeig de la Generalitat, se ha llenado de luz y de vida, porque el Ayuntamiento ha puesto a disposición de familias estos pisos que ya son una realidad y en el que ya viven muchos vecinos y vecinas de Sant Andreu de la Barca. Un año 2016 que ha significado también nuestra apuesta por la inclusión, por la diversidad, por hacer una ciudad más empática, más atenta a las necesidades de la gente. Un año en el que hemos trabajado en todos los ámbitos para conseguir que Sant Andreu de la Barca sea una ciudad mejor. También el año de la compra de la Masía de Can Sunyer, un año en el que hemos modernizado las festividades locales y hemos hecho nuevas propuestas. Un año donde la cultura, el deporte y los aspectos dedicados a la gente joven han tenido más protagonismo que nunca. De hecho, también podemos ya deciros que este fin de año habrá una fiesta que era una reivindicación de los jóvenes y también de sus familias para evitar que se vayan a otros municipios de muchísimo tiempo, y también damos cumplida cuenta poniéndola en marcha, como lo hicimos con el carnaval y con otras múltiples actuaciones. En definitiva, un 2016 que nos hace sentir orgullosos, que nos hace pensar que tenemos que trabajar aún más, y tenemos muchos proyectos en marcha que en el 2017 también serán una realidad. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo, con vuestra comprensión y con vuestra ilusión, porque es lo que nos mueve para seguir haciendo cosas para Sant Andreu de la Barca. Ya para acabar, pues, només dir-vos que us desitjo un feliç Nadal, unes bones festes i que sigueu molt feliços i que aquesta alegria que té Sant Andreu i que no té cap poble no es perdi mai. Bon Nadal. Hola, soy Isabel de Si es pot, si se puede. Acabamos de pasar el mes de octubre y el mes de noviembre, que son los dos plenos más importantes de la legislatura, porque son los plenos donde se deciden las ordenanzas municipales y el presupuesto, que son los plenos donde se decide qué recursos se van a recaudar en el pueblo, de la ciudadanía, a través de las ordenanzas fiscales, y a qué se van a dedicar esos recursos, cuáles van a ser las prioridades del equipo de gobierno para este año. Si es pot, si se puede, ha dicho no a la propuesta de ordenanzas municipales que hace el equipo de gobierno, y no hemos apoyado tampoco los presupuestos que han sido aprobados con el apoyo de Ciudadanos y del PP.
De nuevo, hemos tenido serios problemas para acceder a la información sobre los presupuestos que han dificultado ejercer nuestras funciones como regidores y que, entre otros motivos, nos han llevado a tomar la decisión de abstenernos. Hay que recordar que en el ejercicio de este año se excluyó a nuestro grupo municipal, Así es por Si Se Puede, de las comisiones de, donde se iba valorando toda la ejecución de una parte del presupuesto dedicado a inversiones, porque durante el curso pasado no aprobamos los presupuestos de este año. Respecto a las ordenanzas, Así es por Si Se Puede, pensamos que no es un buen momento para subir a el IBI a los ciudadanos y ciudadanas de San Andreu de la Barca de forma generalizada, ni de incrementar la presión fiscal. Pensamos que lo que toca ahora es aventurarse a propuestas novedosas como las que se están empezando a implementar en otros ayuntamientos donde están entrando nuevos regidores y nuevos partidos, como por ejemplo el cobro de una tasa por la utilización del espacio público de los cajeros automáticos de los bancos o el incremento del IBI a los grandes tenedores de viviendas. Si analizamos los presupuestos, de nuevo vemos que las partidas dedicadas a urbanismo y obras son las protagonistas. Algunas de ellas nos parecen esenciales porque van dirigidas a mejorar los barrios, pero otras creemos que no es el momento de priorizarlas. Si es por Si Se Puede, pensamos que la principal preocupación de las familias ahora en nuestro pueblo es el desempleo y que, como diría nuestro alcalde, tal vez no es una competencia legal del municipio, pero es una competencia moral. Tenemos 1.711 personas en paro y de ellas 864 son mayores de 45 años. Por eso proponíamos una partida para planes de empleo para mayores de 45 años o para parados de larga duración. Otra para fomentar medidas de empleo social como cooperativas que puedan ser la semilla de un futuro vivero de empresas de iniciativa social. Proponíamos también otras medidas como la creación de una partida para la dinamización del tejido asociativo, especialmente de las asociaciones de vecinos, para promocionar y facilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones municipales. Y pensábamos también, y de hecho lo propusimos, en partidas para promocionar todo lo que es la dinamización de los colectivos de mujeres y para prevención de la violencia doméstica o violencia machista. Por último, hemos propuesto una vez más que se aplique tarificación social al polideportivo municipal para facilitar el acceso de más familias y personas al deporte en la ciudad. Buenas. En el darrer ple municipal, la gent d'Esquerra Republicana vam votar una abstenció en el pressupost municipal. I per què vam votar una abstenció? Doncs per diversos motius. El primer element a destacar és el seguiment que es va fer durant l'any anterior de tot el pressupost. L'any anterior em refereixo a l'actual, que és el 2016. El seguiment que es va fer, nosaltres considerem que hauria d'haver estat molt més acurat i hauria d'haver estat un seguiment molt més exhaustiu. En qualsevol cas, sí que se'n va fer de seguiment i per tant això ho valorem positivament, però hi ha molts aspectes a millorar i estem convençuts que si continuem apretant els aconseguirem millorar. D'altra banda, vam fer diverses propostes, algunes en matèria d'inversions, en d'altres en matèria de partides. Amb el temps que tenim, en destacaré només quatre. La primera, serveis socials. Les partides de serveis socials, nosaltres vam proposar que el que s'havia de fer és agafar els indicadors i l'evolució dels indicadors de caràcter social per saber quanta gent necessita el nostre suport com a ajuntament i a partir d'aquí determinar la partida que correspongui. Això, a més, ho lliguem amb la dinamització econòmica i aquesta és una altra de les propostes, la dinamització econòmica i del teixit comercial. Nosaltres, al nostre poble, necessitem tenir tots els pols actius i tots els pols econòmics actius vol dir, sobretot, l'àmbit comercial i l'àmbit de la indústria. Millores en polígons industrials, per tant, execució del projecte que ja prové de la legislatura anterior i, per tant, ja fa uns quants anys que tenim sobre la taula, però que no acaba d'executar-se
en el sector 22 i després també la dinamització de tot el comerç local, ja sigui a nivell econòmic o també a través de suport que des d'aquesta casa se'n pugui donar. Però no només això, també hem de tenir en compte l'emprenedoria i també hem de tenir en compte el talent jove. I per això nosaltres proposàvem una línia de treball de cara a la Casa Estrada que esperem que ara sí, en el 2017, puguem votar d'una vegada per totes el procés participatiu. I en aquest procés participatiu cada un podrà aportar el que consideri que hi ha d'haver a la Casa Estrada. Per nosaltres necessitem un espai molt, per nosaltres és molt clar i molt evident que necessitem un espai de connexió de l'àmbit cultural i l'àmbit creatiu junt amb l'àmbit econòmic i sobretot liderat pel jovent. Això, aquesta connexió, aquestes idees, quan s'uneixen, acaben generant uns resultats molt positius i, per tant, volem un caldo de cultiu, volem un espai que sigui el gran afavoridor de que aquestes idees sorgeixin, idees innovadores que dinamitzin el nostre teixit econòmic. I, per tant, a la Casa Estrada seria un gran lloc on poder dur a terme aquesta tasca, que també tindria, sense cap mena de dubte, un perfil de caràcter social. Després, lligat amb el perfil de caràcter social, una altra de les propostes que portaven per aquest pressupost i que malauradament no s'han acceptat del tot, tot i que sí, segurament hi puguin tenir un reflex en el proper any 2017 i per tant continuarem treballant-hi i insistint-hi, és la priorització d'espais per a les entitats que tenen un caire social, aquelles entitats que arriben allà on l'administració, on aquest ajuntament no pot arribar, perquè tothom té uns límits i, per tant, aquestes entitats ens estan donant un gran cop de mà. El que hem de fer és facilitar que puguin fer la seva feina. I en tenim en el nostre municipi, i en tenim que tenen moltes ganes, i en tenim que a sobre no només tenen ganes i les tenim aquí, sinó que a sobre estan molt ben preparades com per poder fer una gran feina d'ajuda a nivell social. Tot això per què ho diem? Perquè al final el nostre Ajuntament ha de fer una redefinició de tots els àmbits, ha de fer una redefinició i ha de modernitzar tota la seva gestió. Les seves estructures han de ser molt més dinàmiques i, per tant, també hem d'acabar recuperant aquells espais que d'altres anys, o i parlo de dècades enrere, havien fins i tot funcionat per actualitzar-los al segle XXI, com és el concepte d'escola d'adults. Un espai de creativitat, d'innovació, un espai que permeti a aquelles persones que no han tingut l'oportunitat de tenir una formació suficientment adequada, a tenir-la. Però no només això, sinó a tenir-la sota el nostre prisma pedagògic i sobretot, a donar aquelles oportunitats que necessiten, perquè sabem que quan hi ha oportunitats s'aprimen els serveis socials i, per tant, passem d'un pressupost assistencialista, passaríem a un pressupost emancipador. I és el que nosaltres volem, per això vam votar abstenció. Hola, soy Sarai Cantero, portavoz del Grupo Municipal de San Andreu de la Barca de Ciutadans. Quería aprovechar este espacio para poder explicar nuestro posicionamiento frente a los plenos de octubre y noviembre. En octubre hablamos de las ordenanzas municipales y nuestro posicionamiento y firme era la no subida del IBI. Creemos que hay muchas familias que están pasando dificultades a pesar de que parece que estamos mejorando la economía, pero hay muchísimas familias que están pasándolo mal. Creemos que todavía no se puede subir el IBI, por lo que no tenemos que hacer una presión fiscal a los ciudadanos. Nuestro posicionamiento era firme y la verdad que agradecemos por parte de Ciudadanos que el equipo de gobierno cambiara de posicionamiento y no decidiera subir el 2%, porque si no, nosotros hubiéramos votado en contra. Por otro lado, en noviembre aprobamos los presupuestos. Desde nuestro grupo municipal fue un voto favorable, puesto que nosotros hicimos una serie de requerimientos que fueron plasmados en el presupuesto. Este presupuesto es el ejemplo, y nosotros lo comentamos en el Pleno, que es el ejemplo de que realmente se pueden hacer unos presupuestos más sociales sin hacer una carga fiscal a los ciudadanos. Para nosotros era clave el tema social, por lo tanto, el tema de las partidas de servicios sociales, nosotros cuando tuvimos un acuerdo de gobernabilidad con el PSC, solicitamos que se aumentaran 80.000 euros en las partidas de servicios sociales. En el 2016 no solo alcanzamos los 80.000 euros, sino que alcanzamos más de 110.000 euros. En este caso, en el 2017, pedíamos que se mantuvieran los 80.000 euros. No solo hemos alcanzado los 80.000 euros, sino que se le han añadido 40.000 euros. Por lo tanto, han sido 120.000 euros más para servicios sociales.
Para nosotros, para Ciudadanos, es primordial la calidad de vida de los ciudadanos. Para eso estamos nosotros, para intentar facilitar la vida de nuestros vecinos. Por eso era importante el tema de los servicios sociales. Estos presupuestos son un ejemplo de que se puede hacer la redistribución del gasto, como es lo que nosotros solicitábamos. Además, por otro lado, nosotros hicimos un acuerdo de gobernabilidad con el PSC y también solicitábamos la incorporación de un policía cada año de la legislatura para poder alcanzar o acercarnos a lo que es la ratio europea de los policías. Esta ratio habla de 2 policías por cada 1000 habitantes. Y en este caso, en el 2016 se incorporó un policía y en el 2017 se van a incorporar 2 policías más. Luego, por otro lado, el apartado de inversiones, estamos mayoritariamente satisfechos de todas las inversiones que se van a llevar a cabo por parte del Ayuntamiento, pero queríamos aprovechar también este espacio para explicar las inversiones que nosotros hemos promovido. Lo importante creemos que es el barrio de Camprats. En septiembre del 2015, ya Ciudadanos, nuestro grupo, presentó una moción que fue aprobada por unanimidad para la remodelación de Camprats. Ya para el 2016 se destinó 250.000 euros y para el 2017 se van a destinar otros 200.000 euros que se van a llevar a cabo por la remodelación desde la calle de Dr. Fleming hasta Ángel Guimerá. Además, también creemos que es importante que la rotonda de aquí del Ayuntamiento sea una rotonda mucho más funcional. Es una rotonda que conlleva muchas más infracciones y que los vecinos que la cogemos cada día sabemos que hay muchos vecinos en los que no respetan las flechas y las direcciones. Creemos que tenemos que hacer de esta rotonda mucho más funcional. También se van a destinar unos 300.000 euros en esta rotonda para remodelarla. En definitiva, desde Ciudadanos lo que queremos expresar y manifestar es que se puede conseguir una mejor calidad de los vecinos por parte del Ayuntamiento sin hacer una presión fiscal a los ciudadanos como sería, y lo que siempre se recurre desde parte del equipo de gobierno, es la subida del IBI. Hola, de nou amb vosaltres. Com cada equips mesos tenim aquests espais per poder-vos dirigir la paraula i parlar d'alguna cosa que afecta als ciutadans i a Sant Andreu de la Barca. Avui, com sabeu, voldria parlar dels pressupostos. Bé, com sabeu, sabeu realment que en l'últim ple es van aprovar els pressupostos. Jo voldria explicar-vos una miqueta la nostra posició. Amb les primeres converses que vam tindre amb la regidora, portàvem una cosa nosaltres per proposar, no? I hi havia aquestes coses dues que sobresortien. Una era serveis socials, perquè creiem que encara s'han de fer més coses per serveis socials, i l'altra és una mica la lluita contra l'atur. Són els dos punts claus en què nosaltres i el nostre programa volem treballar pel poble de Sant Andreu de la Barca. Altres coses hi havia també aportant tema, com és la inclusió per discapacitats, parcs infantils, etc. Hi havia unes coses, diguéssim, de polígons industrials, també el que era important, obres a l'obra pública, treure barreres arquitectòniques, i portaven propostes en aquest aspecte. Generals, perquè les propostes les basàvem en l'import. No entràvem en el detall, entràvem en l'import. Per exemple, amb els serveis socials, l'any passat, excloent l'apartat de sous, hi havia un pressupost inicial d'uns 880.000 euros. I nosaltres demanàvem que aquest pressupost, avui, aquest any, pel 2017, pugés a 1.250.000, és a dir, un increment que s'anava quasi al 25%. Això és el que nosaltres demanàvem. I per la lluita contra l'atur demanàvem un increment fort. Si l'any passat l'inicial eren 100.000 amb un programa, diguéssim, municipal d'ocupació, més sempre que venien els 150 per part de la Diputació de l'Àrea Metropolitana per ajudes, diguéssim, a Sant Andreu Avança, a Sabarca Avança, aquest any nosaltres demanàvem que tot el plegat arribés a 300.000. Però jo no us vull marejar amb números, perquè crec que es fa pesats. Nosaltres fèiem una cosa genèrica i demanàvem que l'Ajuntament gestionés aquests increments. Bé, aquests i els altres que nosaltres demanàvem, amb les 3 converses que vam tenir amb la regidoria d'Hisenda, vam veure que s'havien aconseguit. Per tant, no teníem arguments ni motius per dir no als pressupostos. Fins aquí és la primera part. I tots vosaltres us preguntareu per què
primer, entre parèntesis, deixeu-me dir, la calentura del moment em va fer dir que no i després vaig modificar. Doncs el perquè és perquè sempre amb els pressupostos es fan també i s'aproven els pressupostos de les altres empreses, com era patronat, i s'ha aprovat. El patronat està dins de l'Ajuntament i sempre amb els comptes mirem també el patronat. Però el s'ha aprovat no està dins de l'Ajuntament, com sabeu és una empresa municipal externa a l'Ajuntament i per tant té uns comptes diferents. Normalment sempre estaven al voltant de 300-500.000 euros. L'any 2015 va passar a 1.800.000 degut a el que va passar pel patronat, l'empresa que la portava va fer suspensió de pagaments i ho va haver d'absorbir. Temporalment s'ha aprovat. Bé, no vam dir res, però va haver d'absorbir la part del personal. Aquest any, el pressupost que m'ha vingut dos dies abans del ple puja pràcticament a 3 milions. Aquest increment no el podíem acceptar, i menys sense haver-lo estudiat. Aquí està el motiu de que amb la calentura vaig dir que no. Malgrat després, pensant en el ciutadà de Sant Andreu de la Barca, si els pressupostos per ell són correctes i han acceptat moltes de les esmenes que nosaltres vam posar, tampoc era lògic ni políticament correcte dir no pel tema de s'aprovar. S'aprovar sabeu que estic totalment en contra i que, per tant, mai votaré a favor coses de s'aprovar. Voldria buidar-lo de contingut i distribuir-lo a les diferents regidories, com vam demanar amb el patronat, però tampoc podíem posar-nos en contra amb els pressupostos de l'Ajuntament. Per això, al final, vam posar-nos amb una abstenció. Jo voldria que això ho entenguéssiu com un esforç que fem com a partit polític, i jo personalment, per estar al servei del ciutadà, no al servei del que és simplement de la política del partit. I així ens vull acabar. I vull acabar recordant que són unes dades, que són dades nadalenques, festes, i que bé comença l'any. Jo us desitjo que passeu molt bones festes i que l'any 2017 sigui molt bo per vosaltres. Moltes gràcies. Hola a tots i a totes. Per a aquells que encara no em coneixeu, sóc la Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular aquí a Sant Andreu de la Barca, i farem 5 cèntims del que hem fet en aquest últim trimestre, especialment amb els plens d'ordenances i pressupostos. El passado mes de octubre tratamos las ordenanzas. En este caso nosotros no éramos proclives a la subida del 2% y lo que conseguimos es que se mantuvieran congeladas. Únicamente sube el recibo de las basuras, que por contrato no cabe otra. Es verdad que aceptamos pues, el trabajo del equipo de gobierno de bajar del 4% al 2,8%. En cualquier caso, nosotros pretendíamos que hubiera una mejor redistribución de lo que es el presupuesto municipal sin que se subieran las ordenanzas. Este mes de noviembre hemos tratado los presupuestos municipales para el 2017. Al no haber una subida en las ordenanzas municipales, el presupuesto es el que es. Aún así, nosotros siempre reclamamos pues, el mayor beneficio para nuestros ciudadanos, es decir, redistribuyendo la cantidad que tenemos. En este caso, a la hora de plantearnos el aceptar o no un presupuesto, hemos tenido nuestras propias necesidades o hemos hecho nuestras propias peticiones. En primer lugar, siempre tenemos en cuenta la partida de servicios sociales. En este caso, pues pedíamos que se mantuviera o se ampliara y efectivamente así se ha hecho, para que siempre estén cubiertas las necesidades de transporte, becas comedor, ayuda a la infancia, atención a la tercera edad. En este sentido, estamos cubiertos. Por otro lado, nosotros somos un partido que se caracteriza por promocionar el empleo y la ocupación. Hemos solicitado, aparte de los planes de ocupación, evidentemente, un plan de formación que se adapte a las necesidades de nuestro tejido industrial, tanto a nivel de polígonos como de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las prospecciones que hemos realizado, se adapte a aquellas profesiones que nuestros ciudadanos pueden aprender y desarrollarlas en nuestro entorno y el tejido empresarial. Por otro lado, y en el capítulo de inversiones, planteamos al equipo de gobierno la remodelación de la plaza Charlie Rivel, que está situada justo enfrente de la biblioteca. Es una plaza que actualmente pues, no tiene mucha vida, no está incorporada dentro de lo que es la Avenida Constitución, y lo que pretendemos es una mayor accesibilidad a la plaza, más visibilidad para los comercios que están alrededor de ella. Y dado el emplazamiento que tiene, se instalará un parque de juegos inclusivos, que también es una demanda de nuestros vecinos y la situación que tiene es perfecta para ellos según las conversaciones que hemos tenido. Nuestra última petición a estos presupuestos es conectar lo que es San Andreu de la Barca con el Vallès o con zona universitaria. En este caso, el equipo de gobierno también lo tenía en mente, es un proyecto que llevaremos conjuntamente a cabo. Se trata de instalar un autobús que va desde San Andreu a Castellbisbal, enlazando las estaciones de Renfe y Ferrocarriles Catalanes, lo que permitirá tanto a nuestros estudiantes como a nuestros trabajadores del polígono acceder
a la universidad en 30 minutos, no como ahora que tardan una hora y media, o a nuestros trabajadores poder acceder a su puesto de trabajo utilizando el medio público y no el medio privado, con las ventajas que eso deriva. Estas han sido nuestras peticiones, y en vista de que las que hicimos el año pasado se han realizado, incluso se han aumentado, como es el número de policías locales, o hemos podido hacer el proyecto de Parque de Calistenia o Parque de Barras aquí en el Parque Central, nuestro grupo político ha votado a favor de estos presupuestos para el 2017. Volem aprofitar aquest espai per felicitar els nostres ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca a les festes properes de Nadal, i esperem, doncs, que amb harmonia i amb família gaudim d'elles, i que el 2017, doncs, sigui un millor any encara per tots nosaltres.